Hello, hello, can you hear me? Hello, hello. Hello, teacher. ¿Me escuchan? Hello, hello. Yes, teacher. Ah, okay, thank you. Okay, we are, let me see. Four. Muy bien. Muchas gracias a todos. Estaba revisando las tareas, Miss Joana. Ya veo que finalizó todas las actividades de una vez. Muy bien. Sí, teacher. Yes, teacher. Y ahí ya salió del todo. Sí, es que no me queda chance de diario, así que avanzo. Excelente. También está viendo la actividad del señor Castro Santana. También veo que ya avanzó hasta la unidad 3. Muy bien. Ok, vamos a esperar un ratito más que los compañeros ingresen. Ok, estamos ya en la última, en la última semana. Ok, de clases. Ok, ahora vamos a la clase número 16. En la clase número 16 vamos a hablar un poco sobre, se llama Hotel Service and Amenities. Vamos a esperar a que los compañeros ingresen para tomar la asistencia todos juntos. Good evening. Good evening, welcome. Thank you. Estamos esperando a los demás compañeros ingresen para poder dar inicio a la clase. Ok, en la clase pasada también me estaban preguntando cuál era la diferencia entre should, perdón, entre good night and good evening. Good evening es usualmente utilizado como saludo, ok, como saludo, y good night es como despedida, ok, o usualmente cuando ya se va a acostar, a dormir, ok, en ese caso sí podemos decir good night. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros. Ya está de noche, pero la palabra correcta quería decir sería good evening. Ya cuando nos estamos despidiendo para ir a dormir, sería good night. Bueno, en la clase de este día, como les mencionaba, vamos a dar inicio a la unidad número 4. Felicitar a la mayoría, okay, porque estaba revisando las actividades.
y la gran mayoría ya finalizó las tareas de la unidad 4, de la 1 a la 4, y también ya finalizó el midterm, que es una evaluación que se hace al finalizar la unidad 2. Ok, así que excelente, muchas gracias a todos por ser puntuales y responsables con sus tareas. Muy bien. En esta última semana vamos a ver la unidad 4. Así que esperaría que vayan avanzando. Quizás a más tardar jueves poder finalizar hasta la tarea 20, porque la 20 es un repaso. Ok, y también pueden ya va a estar disponible la evaluación final, okay, en la plataforma. Y también en estos días les van a enviar una encuesta. Okay, la encuesta no la vaya a realizar. Okay, la vamos a realizar todos juntos en la última clase, el día viernes. Okay. Así que no voy a realizar la encuesta. Es un archivo que reciben en casi por finalizar el curso. Así que no lo voy a realizar. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. I'm going to start taking the attendance list. Today it is Monday. Monday 22nd. Monday 22nd. Okay, here we go. Serrano Durán. Mi Serrano Durán. Okay, let's see. How about Brian Alexander Pérez? Brian Alexander Pérez. Castro Santana. Present, teacher. Rodríguez Díaz. Present. Hernández Melgar. Hernández Melgar, I'm sorry. Franco Núñez. Present, teacher. Thank you, Mr. Monroy Calix. All right, thank you, Mr. Hernández Quintanilla. Hernández Quintanilla. Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you, Miss. Parrilla García. Present, teacher. Okay, Miss Jacqueline, right? Okay, let me see, Miss Jacqueline, recordarle que debe de realizar las actividades de la plataforma y de la unidad 1, 2 y 3 y la evaluación del midterm, ¿ok? Ok, ahora las hago. Muchas gracias. Continuamos. Alfaro de Canales. Present, teacher. Thank you, Miss. Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. Present, teacher. Neftalí García. Present, teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present, teacher. Peraza Sandoval. I'm here, teacher. López Portillo. Present, teacher. Guillén Cruz. Present. Olivares Raimundo. Present, teacher. Thank you, Miss Jancy. Carpio Bonilla. Carpio Bonilla. López Montalvo. López Montalvo. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Ok, bueno, muy bien. Ok, vamos a dar inicio a la clase número 16. Ok, number 16. Ok, all right. Vamos a recordar un poco
lo que se estudia en la clase previa. Okay. Here we go. Okay. Write a suggestion about the following behavior. Write a suggestion about the following behaviors. For example, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. When we have lunch. What is a suggestion that you have, number one? Suggestion number one, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. Remember to use should. So a suggestion or advice is you should. What is a suggestion in this sentence that we have right here? Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. ¿Cuál es la recomendación? Do you remember? Do you remember the suggestion? ¿Recuerdan las sugerencias que escribieron? En la página 38. Okay, how about, let me see, how about Miss Sara Abigail? Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. What is the suggestion for this problem, Miss Sara Abigail? Que ella debería de almorzar primero y luego chatear. Okay, in English, she should. She should eating. Eat first, ajá. Eat first. And then chat. Excellent, good. Okay, how about, let me see. How about Miss Imelda? Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. ¿Cómo podemos darle una sugerencia? Ella dice que ella nunca deja de chatear en el teléfono cuando estamos teniendo el almuerzo. ¿Cuál es la sugerencia que le podría dar? She should be more polite. Okay, she should be more polite. Thank you. She should be more polite. She should be more polite. Okay, ¿qué tal la número dos? My boss doesn't like to walk to my desk when he needs something. He shot at me from his desk. Number two. Number two, my boss doesn't like to walk to my desk. No le gusta caminar a mi escritorio cuando él necesita algo. Él me grita desde su escritorio. Una recomendación. Any recommendation using should? He should. Teacher. Okay, Mr. Bernardo. He should call me by my extension phone. Okay, he should call me by the extension number. Excellent. Okay. Number three, Jimena and Susan take many selfies when they are working. They take many selfies when they are working. ¿La sugerencia? They should. They should. Number three.
they choose lots of the time in work. They, they shouldn't lose their time. They shouldn't lose. Lose their time on the job, right? No deben de perder su trabajo o malgastar su trabajo, su tiempo en el trabajo. El tiempo en el trabajo. Okay, excellent, Miss Imelda, thank you. Se me había trabado cuando me dijo no podía activar el micrófono. Okay, don't worry. Okay, number five. Graciela always signs her email with emojis. That is a piece of advice that you recommend her. Graciela always signs her email with the emoji. She should be more formal in her emails. Excellent. She should be more formal in her emails. Excellent. Okay, now, guys, tell me the informal words that you can see here. The informal. The informal. Okay? Formal. My base. I'm sorry? See you. See you. Okay, see you. It is informal. Hey. I'm sorry? Hey. Ah, exactly. Hey, what's up? Exactly. What's up? So-so. So-so. Okay, so-so. Okay, kiss and hugs. Kiss and hugs. Okay, what else? Informal? What do you have informal? Informal? Hello, Mr. or Miss? Okay. Dear friend. Dear friend. Best regard. Best regards. Regard. Best regards. Excellent. ¿Qué significaba best regards? ¿Qué significaba best regard? I'm sorry. Saludos cordiales. Excelente. Ok, saludos cordiales. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ir. Ok, vamos a ir a esta conversación. Ok, antes de ir a esta conversación, vamos a ver algunas palabras. Ok, for example. ¿Saben qué es? Travel agency. Travel agency. Agencia de viajes. Excellent. Very good. Let me see. All right. Non-smoking room. Non-smoking room. Do you remember? Cuarto para no fumar. Exacto. Es non-smoking se refiere a un cuarto donde no se puede fumar. Okay, donde no se puede fumar. Ok. Very good. Veamos a shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Do you know what shuttle service is? ¿Alguien sabe qué significa shuttle service? Shuttle service. Ok, les explico. Shuttle service es, por ejemplo, usted quiere hospedarse en un hotel y ese hotel le provee o le da, en ocasiones es pago, tiene que pagar. Ok, pero el shuttle service es que de parte del hotel van al aeropuerto y lo recogen
y lo llevan al aeropuerto, al aeropuerto al hotel. Y también cierto shuttle service, es donde también de parte del hotel le dan transporte para ir a diferentes lugares turísticos. Okay, pero comúnmente es del aeropuerto al hotel. Eso es shuttle service. Ok, veamos qué más. Ok, el verbo travel. Viajar, teacher. Viajar, excelente. Travel, viajar. Viajar, travel, muy bien. All right. Ok, reservation. Reservación. Ok, reservación. Too easy. Very good, too easy. Ok, how long are you going to stay? ¿Qué creen que está preguntando acá? How long are you going to stay? Como que cuánto tiempo va a estar. Exacto, cuánto tiempo se va a hospedar, cuánto tiempo se va a quedar. Ok. How long are you going to stay? Muy bien. Ok, aquí también tenemos single room. ¿Saben qué es un single room? Single room. Como un cuarto de música. Es la habitación sencilla. Exacto. Habitación individual. Una habitación, como dice Mr. Franco, una habitación sencilla, también, como decían, una habitación individual, ¿ok? Y si es un dormitorio doble, es double room, ¿ok? Double room. Ok, muy bien. Vamos a tener esta conversación donde está haciendo una reservación. Ok, very good. Y comenzamos, all right. Mark's Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Una vez más, vamos. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay, one more time, una vez más. Okay, here we go. Mark's Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking? Smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Yes, please. Okay. Palabras que desconozcan. O que quieren saber significado, clarificar. En pronunciación nada más, en
¿cómo le digo? Donde dice, are you going to stay in esa línea? Quisiera escuchar bien cómo la pronuncia. Sí, toda esa línea. Toda la frase. Are you going to stay in a smoking? Or non-smoking room. Okay. Una vez más. In a smoking or non-smoking room. Es que donde era or non. Ahí tenía dudas si era así. Ah, ok. Non-smoking. Okay, any other question? Shuttle service. Como una R, shuttle. Shuttle service. Ok, bueno, ahora vamos a practicar la conversación, pero vamos a hacerle un cambio, ¿ok? Van a seguir siempre el mismo marco de la conversación, pero ustedes van a decir a qué país van a viajar, qué fecha, ¿ok? Su nombre o un nombre ficticio, cuántos días van a estar, ¿ok? Ok, esa va a ser la... lo que vamos a cambiar, ¿ok? Dar el país donde va a viajar, qué fecha, ¿ok? El nombre puede ser ficticio o el propio, pero ya no puede usar Rosa Puentes. ¿Cuántos días va a quedar? ¿Cuántos días se va a hospedar? ¿Ok? Y ahí vamos. Si quiere, puede agregar una pregunta más que usted quiera, otra pregunta que usted quiera. Ok, here we go. Let's see. Si el compañero con el que le toque no puede participar porque se encuentra indispuesto, porque va conduciendo, o X razón, clique donde dice ask for help y yo lo puedo cambiar de grupo. Ok. Here we go. Teacher. Tell me. ¿Puedo quedarme de oyente? Que fíjese que voy a manejar porque voy para el hospital. Sí, con gusto, no se preocupe. Gracias, teacher. Teacher, yo voy manejando. Ok, enterado, Mr. Alexander. Gracias. Aquí voy escuchando. Ok, perfecto. Teacher, ¿puedo habilitar para compartir? Ahorita. It's ready. You can right now. Thank you. Bye. Ahí está. No sé si lo logro ver. La gente. Mouse Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to
Panamá on September 26th. Okay. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Renardo López. Thank you, Miss López. How long are you going to stay? I'm going to stay for a week. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Wait. Okay. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Colombia on December 24. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Lisbeth Alfaro. Thank you, Ms. Alfaro. How long are you going to stay? I'm going to stay 5 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you? No. Yo creo que el mío ya lo modifiqué. Ay. Solo eran dos las que había que modificar, ¿verdad? Sí, el lugar, el día que iba a ir. Uh-huh. ¿Y de ya, cuántos días? ¿Cuántos días? Y algunos nombres que utilizar. Yo aquí en la marcha lo voy a hacer porque no tengo donde anotar ahorita y aquí donde lo he compartido lo voy a ir cambiando. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Si gusta, si está lista, yo comienzo. Va, pero espérame tantito. Okay, Del. Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Barcelona on October 29. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Leti Peraza. Thank you, Miss. Thank you, Ms. Peraza. How long are you going to stay? I'm going to stay 10 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need service? Yes, please. Yes, no, please. Espera. Tenía algo encima y no miraba completa la oración. Okay. Okay. Are you going to need the shooters? Are you going to stay? I am going to stay 5 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shooter service? Yes, please. Vladimir Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Mexico on May 15th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Emerson Calix. Thank you, Mr. Calix. How long are you going to stay? I'm going to stay 7 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay.
Usted inicia. Ok. Emerson Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Panama on December 15. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Vladimir Rodriguez. Thank you, Mr. Rodriguez. How long are you going to stay? I'm going to stay 15 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking room. Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Yes, please. Again, Vladimir Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Guatemala on September. Stay in a smoking or non-smoking room? Smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Vaya, ahora vamos a intercambiar. Ahora usted empieza. ¿Cómo me dijo que se llamaba la agencia? No, le puede poner su, o sea, cualquier cosa. Yo le había puesto sueños de viaje. Ah, va, bueno, estamos dormidos entonces. Voy a ver cómo le pongo yo a la mía. De Paradise Agency. Bye. Bye. Ay. The Paradise Agency. Who can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Spain on 25 September 25. Sir, may I have your name, please? Of course. I am Jacqueline Parrilla. Thank you, Mr. Parrilla. How long are you going to stay? I'm going to stay 10 days. Are you going to stay in a smoking or not a smoking room? None. Smoking, please. Are you going to the... Do you need a tour service? Yes, please. Solo dos cosas. Cuando es de mujer es Miss y cuando es hombre es Mister. Ay, sorry. Y ahí lo último, si no mal recuerdo, creo que show service. Como con ¿cómo es? Show. ¿Cómo es, teacher? Ahí sí está el teacher. Es shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Ok. ¿Está bien así, teacher? Sí, está muy bien. Me gustaría escucharlo la última vez. Ok. Hi, Paradise Travel Agency. Who can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Spain on September 25. Sure, may I have your name, please? Of course. I am Jacqueline Parrilla. Thank you, Miss Parrilla. How long are you going to stay? I'm going to stay 10 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shower service? Yes, please. Okay. Ay, teacher, la esa se me olvidó. La de shadow. 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 Shadow.
shuttle service. Una cosa, la pronunciación de España es Spain. Ah, es Spain. Spain. Así es, Spain. Spain. Y la agencia es agency. Agency. ¿Cómo? Agency. 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 Para dar agency. Así. Agency. Muy bien. Agency. Okay. Muy bien, sir. Ok, vamos a regresar a las salas principales. Ok. Ok. Ok, vamos a ver cada una de las participaciones. Lo vamos a hacer por voluntarios. Ok, voluntarios para iniciar la conversación. Vladimir y Emerson. Excellent, Mr. Thank you for being volunteer. All right, there we go. Are you ready? Ready. Let's go. Calix Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Argentina on August 30. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Vladimir Rodriguez. Thank you, Mr. Rodriguez. How long are you going to stay? I'm going to stay 15 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Yes, please. Okay. Excellent. Good pronunciation and fluency. Okay, tal vez solo repasar la pronunciación de August. August. Yes, August. August. Excellent. Okay, very good. Thank you. Anytime. Any other volunteer? Otro voluntario, teacher, volunteer. Mi teacher. Mi Sandra. En Eduardo Franco, no sé. Yeah, Mr. Eduardo. Okay, go ahead. Solo dame un segundito porque no tengo, quiero verlo. Ah, okay. No sé, tal vez lo puede compartir, teacher. Sure. Gracias. Okay. Franco Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for us. No, espérame. Empecemos de nuevo que me equivoqué. Okay. Franco Agency, how can I help you? Ah, o sea que le cambió, eso es lo que me está equivocando. Okay, but Mark Travel Agency. Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Barcelona on October 29. Sure. May I have your name, please? Sure. I'm Leti Peraza. Thank you, Mr. Peraza. Ms. Peraza, how long are you going to stay? I am going to stay 10 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Excellent. Good pronunciation. En la práctica no le cambió y ahí me enredó. Tiene que estar lista, mi, porque... Sí, es que yo pensé, y yo no entendía dónde era que estaba leyendo. En la conversación real ahí. Ok, pero muy bien, muchas gracias. Otro voluntario. Mi teacher. Miss Alfaro de Canales. Con okay. Mixer, ¿verdad? Okay. Alfaro Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Greece on August 2nd. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Bernardo Lopez.
Thank you, Mr. Bernardo. How long are you going to stay? I'm going to stay for a week. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Excellent. Excellent. Thank you very much. Okay, más voluntarios, another volunteer. Volunteer. Ok, entonces continuamos. Muy bien. Bueno, veamos. I'm so sorry. Give me a second, please. Ok, vocabulary practice. Ok. Vocabulary practice. All right. Do you remember this is a bus, train, or plane service in which vehicles travel frequently between two places? ¿Qué creen que es esta descripción? A bus, train, or plane service in which vehicle travel frequently between two places. Shuttle service. Excellent. Shuttle service. Shuttle service. Excellent. Ok, pueden ver los busitos que pueden utilizar para ir a recoger al cliente, que es shuttle service, se refiere cuando un automóvil o otro medio de transporte viaja de un lugar a otro, puede ser del aeropuerto al hotel, del hotel a otro, puede ser a un centro turístico, okay, el shuttle service. Muy bien, aquí tenemos smoking room. ¿Cuál es lo opuesto de smoking room? Non-smoking room. Non-smoking room, very good. Okay, es un dormitorio donde no se puede fumar, ok. Y el que sí se puede es smoking room. ¿A qué creen que se refiere estas imágenes? Como un spa. Un spa, oh. Muy bien. Ok, entonces se refiere a amenities. Amenities. Amenities son todo ese servicio extra que un hotel le puede ofrecer. Por ejemplo, el uso de toallas, el jabón, el uso de sauna, de gimnasio, se puede llamar amenities. Ok, amenities. Ok, y tuvimos esta conversación. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, donde ustedes me tienen que decir si es verdadero o falso las siguientes oraciones. You have to tell me if they are true or false. For example, we have Rosa needs a double room. Is it true or false? False. False. Okay, she needs a single room. Rosa is going to stay for 3 days. True. 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 Rosa is going to stay in a smoking room. False. False. Rosa is going to rent a car at the airport. False. False. Okay, false. Muy bien. Excelente. Okay, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes tienen que ir colocando, acá tienen las palabras en las cajas. Whoops. Oopsie. You have the vocabulary here in different boxes, so you have to move these words from the space. For example, shuttle service can be here, 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 whatever. Ok, so, tienen que acomodar las palabras que están en el recuadro a los cuadros pequeños. Ok, a la imagen que usted cree que corresponde. Ok, let's see, let's do it in group of 3-4. Ok, here we go. Ese ejercicio lo pueden encontrar en el manual. You can find this exercise in the manual.
¿Me parece? Me parece muy bien. Entonces, para mí, la 4 sería de la 8. La 8. Vale. La imagen 8. Wi-Fi, internet. Shadow Service. La 7. Ah, sí. La 1 de la 7 sería. Uh-huh. Sí. Muy caliente este volado. La 2 de la 6. Single room. Sí, va, porque es el único cuarto que hay. Abajo en la 6, la 6 de la, ¿verdad? Dice, también habla del cuarto, pero siento que es esta de la 6. La 2 de la 6. La 1 dijimos que era la 7. Sí. La 2 de la 6. Business Center. La 3, la 3 pienso que es la 1, la imagen 1. Imagen. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Sí. Rich in the room. Esta es la 3. Ah, sí, la 3 sería. ¿Cuál es? La 6 es la 3. Ajá, la 6 es la 3. La 5. ¿Cuál? La número 7 sería la 5. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, es como estar a salvo. Seguridad. Por eso me imagino que él sería la caja fuerte, pero no sé si estaría bien. Y sí, es como una caja fuerte. Long dry service. La 2. Es la 8. La 8 de la 2. Ajá, la 8. Business Center, la única que queda es la 4. Sería la 5 de la 4, ¿verdad? Ajá. Me digo que así quedaría. Sí, así queda. Vale. Y ahí me dejo más ahí también, ¿no? Mi sentido trilingüe me dice que así queda. Solo esa dijo. Solo esa. Bye. Sí. Ya. Aquí lo apunto. Ah. Shuttle service. Ajá, pero es como con O, ¿verdad? Shuttle service. Es como con A. Shuttle. Okay. Shuttle service. Bridge. Y ese de fridge es sin la E, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Sí? Al pronunciarlo. Sí, fridge. Fridge. In the room. In the room. Ok. Business center. Business center. Center. La número 6 es single room. Single. Wi-Fi internet es la número 8. Laundry service es número 2. ¿Cuál era?
la lavandería. Laundry service. Uh-huh. Así es, así es, así es. Y fridge in the room es el número 3. El famoso minibar que ponemos. La número, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál me dijo? La número 3 es fridge in the room. Ah, ya lo oí. Uh-huh. La 3. La número 7. El número 7 es shuttle service. Espérame. Dele. Es que en inglés no escribo tan rápido como en español. Sí, no, está bien. En la número 7, ¿qué me dijo? Shuttle service, es la primera. Shuttle service. Ah, ese es. Shuttle es. Shuttle service. Falta la 1. La 1 es wake up call. Wake up call. Es la llamada de despertar, se llama esa. Wake up call. Y la número 4 es business center. Repasámoslo. Vale, la número 1 es make up call. Así es. ¿La segunda? La segunda, laundry service. Así es. ¿La tercera? ¿Cómo se pronuncia eso? Fridge in the room. Fridge in the room. La cuarta. Fridge. Uh-huh. La cuarta es business center. Business center. Safe. La 5. Safe, así es. 6, single room. Single room. 7, shuttle service. Ajá. Y Wi-Fi. Wi-Fi internet. Sí. Sí, así es. Fíjese que yo voy manejando ahorita y ahorita casi voy a pasar por un área donde que se me pierde la señal, por si me llega a perder, va. Ok. Ajá, pero ahí ya solventamos. Ya lo tenemos listo. Así es, solo esa era, ¿verdad? Yo creo que sí, según entendí, uh-huh. Solamente es. Sí, así es. Y ahí está el último módulo, o sea que terminamos el viernes. El viernes terminamos. Vuela, rápido, pasó el mes, 4 semanas. Ni se siente. Nada. ¿Y usted terminó todas las tareas? De esta semana me falta. A puras penas me ha dado tiempo de ir más o menos al día. Como si nada pasó el tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo no he sentido nada. Finish. Ya terminamos, Lucho. Excelente, muchas gracias. Hola, teacher, por aquí ando. ¿Qué le pasó, Miss? No sé, de repente apareció aquí.
No sé qué hice. Lo dejé hablando solo, ¿verdad? Sí, estaba hablando con usted de la conversación. Okay, good. Let's see the exercise. Okay, how about number one? Number one, what it is, number one? Wake up call. Wake up call. Wake up call. Wake up call, excellent. How about number two? Laundry service. Laundry service. Excellent. No lo digo solo yo. I'm sorry? No lo digo solo yo, ¿verdad? Dele. Solo yo. Claro. Okay, three. How about number three? Ahí esta palabrita me cuesta pronunciarle. Fridge. ¿Cómo se pronuncia? Fridge. In the room. Okay, very good. Let me see number four. Business center. Very good. Five. Safe. Number six. Single room. Single room. Mm-hmm. Seven. Shadow service. Shadow service. And eight. Wi-Fi internet. Agree or disagree with disagree against Miss Sandra? Agree or disagree? Agree. Very good. De acuerdo o desacuerdo? Or in disagreement? De acuerdo, lo voy a decir en español. No, si los compañeros están de acuerdo con su respuesta. Agree or disagree? Agree. Very good. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Ok. Número dos. Ok, desde Monday 22nd. Miss Alejandra María. Hi, teacher. Hello. Thank you, Mr. Brian Alexander Jaime Pérez. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Thank you. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Douglas Arturo Hernández Melgar. Teacher. Thank you. Franco Núñez. Present, teacher. Thank you. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Hernández Quintanilla. Imelda Xiomara Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you. Parrilla García. Present, teacher. Eunice Alfaro de Canales. Present, teacher. Hernández Carvajal. José Bernardo López. Present, teacher. Mr. José. Mr. José Alexander Carvajal. Okay. Mr. José Neftali García. Present, teacher. Hernández Otelo. Thank you, Mr. Present, teacher. Thank you, Miss. Peraza Sandoval. I'm here, teacher. López Portillo. Guillén Cruz. Present. Miss Yancy Quelita. Present, teacher. Jenny Gabriela. Thank you, Miss. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Alba Isis López Montalvo. Elem Daniela Amaya de Amaya. Very good. Muchas gracias. Bueno, continuamos siempre. Bueno, vamos a continuar en el manual. Ok. Siempre en la página 41 siempre.
Okay. Y tenemos, I'm going to share screen. Here we go. Okay, agent. Agent se refiere, por ejemplo, cuando se llama por teléfono y le contesta a un agente, okay, un call center. Puede ser un call center de hotel, call center de un banco. Okay. Este es un agent, agente. Okay. O la persona que le atiende, agent. Okay. Agent. También tenemos guest. ¿Saben qué significa guest? Guest. Huésped. Huésped, bien, excelente. Invitado también puede ser, se puede traducir, huésped, invitado. Very good. Check-in o check-in. Check-in. Es registro de entrada al hotel cuando llega uno. Exacto, cuando usted ingresa, por ejemplo, hay ciertos hoteles que el check-in es después del mediodía, a las 2. A las 2 exactamente, a las 3, a las 3. Ok, a las 3. Mr. Vladimir, que tiene mucha experiencia en esta área. Ok, muchas gracias, Mr. Vladimir, por su feedback. Check out. Check out es hora de salida. Check out. Ok, y también tenemos single room, que es un dormitorio con una cama. Y double room, que es una cama doble. Ok, double room. Double room. Double room. Double room. Ok, y también vamos a hacer un poco el uso de would like. Would like. Ya vimos el uso de would you mind, or que es te importaría. Ok, y ahora vamos a ver el uso de would like, que significa te gustaría. Te gustaría. Ok. ¿Cuándo es utilizado would like? Pues es utilizado para solicitar algo de una forma muy, muy polite. ¿Recuerdan qué significaba polite? For a very polite request. Ok, ¿recuerdan qué significa polite? Cortés. Exacto, muy cortés, de una forma muy cortés, muy educada. Ok, también se puede utilizar need, que significa necesitar, or want, que significa quiero, pero suena menos cortés, ok, menos educado. Así que vamos a estudiar un poco el uso de would like. Tengo acá una presentación que me gustaría para practicar el uso de would like. Ok, would like. Solo regáleme un segundito mientras carga la conversación. La presentación, perdón. Would like. Ok, give me a second. Would like. Y después de, en este caso, ¿se recuerdan que would you mind? Después del mind, el verbo iba en ing. Sin embargo, en esta, después del would like to, el verbo tiene que ir en infinitivo. Significa que no vamos a agregar ing. Vamos a ver más ejemplos para que usted lo pueda analizar. You can analyze. For example, would you like to go to the party? Okay. Would you like to go to the party? Eso significa, ¿te gustaría ir a la fiesta? Would you like? Estamos utilizando un tipo de pregunta donde el que la realiza suena más educado o más cortés, ¿ok? En un contexto puede ser formal o con alguien que usted no conoce. Ok, ¿cómo le vas con respecto a la imagen? Related to the image. ¿Cómo podría solicitar algo aquí? El uso de would you like to? To play basketball. Would you like to play basketball? Would you like to play? Would you like to play basketball? Ahorita lo que necesito es que vayan viendo cómo es que se va estructurando la pregunta utilizando would like. Y vamos a utilizar la preposición y el verbo. Next question. Would you like to? Swim. I'm sorry? Would you like to? To
to go to swim? Would you like to go to swim? Would you like to swim? ¿Te gustaría nadar? Okay, ¿te gustaría ir a nadar? Okay, would you like to? Watch TV. Excellent. Would you like to watch TV? Would you like to watch TV? Excellent. Ahora va un poquito más. Would you like to go to a class? Okay, would you like to go to a class? Another possible question. Would you like to? Would you like to help me mathematics class? Excellent. Te gustaría ayudarme muy bien, Mr. Eduardo. Would you like to help me in mathematics class? In math homework. Muy bien. How about this? Would you like to go to cinema? Excellent, Miss Sandra. Would you like to go to the cinema? Muy bien, Miss Sandra. Another volunteer? Another possible answer? Well, another possible question it is. Podría ser, would you like to go cinema watch movie? Excellent. Would you like to go to the cinema to watch a movie? Very good, Miss Jancy. Very creative. Okay, how about this? Would you like shopping? Okay, would you like el verbo compra o utilizamos shopping siempre tiene que ir, o en la mayoría de casos, tiene que ir acompañado del verbo go. Okay, por ejemplo, go shopping. Go shopping. Shopping. Okay, una vez más. Would you like to go shopping? Excellent, very good. Would you like to go shopping? Would you like to go shopping? Muy bien. Excellent. Ah, this one. Would you like to play video games? Would you like to play video games? Perfect. Would you like to play video games? Okay, how about this? Podría ser, would you like to go for drinks? Okay, would you like to go for some drinks? Excellent. Some drinks. Otra posible pregunta. Would you like to drink cocktails? Excellent. Would you like to drink cocktails? Very good. Podría ser, ¿cómo podríamos preguntarle si le gustaría tomar algo? Would you like to drink a sangria? Okay, would you like to drink sangria? Would you like to drink something? Would you like to drink a soda? Very good, muy bien. Thank you. And how about this? Would you like to go riding? Okay, would you like
Would you like to go riding? Perfect. Muy bien. Would you like to ride a horse? Y se acabó. Ok, bueno, seguimos practicando el uso de would. Recuerden que se utiliza para solicitar algo de una forma más cortés, okay, polite. What would you like to do next summer? Basado en la imagen, ¿qué le gustaría hacer la siguiente, vacación, summer? I would like go to Cancun. Okay, I would like to go to Cancun. Me gustaría ir a Cancun. I would like to go to Cancun. Very good. Excellent. Very good. Very good. Let me see. Next, I would like to go. I would like to go to the beach. También. Me gustaría ir a la playa. I would like to go to the beach. Me gustaría ir. What would you do at the beach? ¿Qué le gustaría hacer en la playa? What would you like to do at the beach? I would like to swim. I would like to swim. Perfect. Oh, yeah. I would like swim, or I would like to swim with dolphins, con delfines. With dolphins. La forma negativa es wouldn't. I wouldn't. Vamos a ver acá. I wouldn't like to go to the beach. Esa es la forma negativa. I wouldn't, no me gustaría. I wouldn't like to go to the beach. I wouldn't like to go to the beach. Very good. Okay, next question. How about this? What would you like to do? What would you like to do? What would you like to do next summer? ¿Qué le gustaría hacer la siguiente vacación, el siguiente? Okay, I would like to go to the hospital. I would like to go to the mountains. I would like to go to camping. Okay, how about this? Basada en la imagen, ¿qué le gustaría, qué se les ocurre? Utilizando would. Okay, aquí puede ser I would like to camp. Oh yeah. Or I would like or I would sleep in a tent. ¿Qué le gustaría hacer en su cumpleaños? What would you like to do? What would you like to do on your birthday? On your birthday. What would you like to do on your birthday? ¿Qué le gustaría hacer en su cumpleaños? In my case, en mi caso, I would like to have a party. I would like to have a party. How about Mr. Bernardo? What would you like to do on your birthday? I would like to go to Coatepeque Lake. Excellent. Mr. Let me see. How about Mr. Emerson? What would you like to do on your birthday? I would like to the beach, La Flores. Excellent. Very good. Oh, yeah. Okay, I would like to have a party with my friends. Okay, what would you do at your birthday party? ¿Qué harías en tu fiesta de cumpleaños? ¿Qué tal? How about Miss Joanna Lisbeth? I would like to eat
dessert. Okay, you would like to eat dessert. Okay, very good. I would like, I would eat a pizza. What about you, Peter? La forma negativa de esta oración, ¿cómo podría ser? La forma negativa. I wouldn't like to eat pizza. I wouldn't like to eat pizza. Very good. Oh, yeah. I wouldn't like to eat. To eat pizza. Perfect. ¿Qué le gustaría comer? What would you like? What would you eat then? I'm sorry. Okay, he would like to eat ice cream. Bueno, y esta es parte de la práctica utilizando would like. Recordarles que se utiliza para solicitar algo de una forma, podríamos llamarlo cortés. Okay, educado. Usualmente se utiliza en un contexto bastante formal. Okay, y por ejemplo con el jefe, okay, con las personas que quizás las conocemos por primera vez, que en esos casos utilizamos would like, okay, o hacerle una solicitud a alguien, que okay, de una forma amigable también. Vamos a tener una pequeña práctica, okay, utilizando would like. Solo permítame un segundito mientras comparto con ustedes el ejercicio. Just give me a second, please. Acá está el ejercicio, lo pueden visualizar. Es un link. Ok, vamos a realizarlo en grupo. Ok, here we go. Hello. Como por donde encontrábamos el link, estábamos viendo. Acá se lo vuelvo a dejar.
¿Lo pueden abrir? Este, Vladimir creo que es el que puede hacer eso. ¿Se fue? ¿O qué pasó? Voy a intentar compartirlo. Adelante. Este es como con un ejercicio. Dice name, the last name. Would you like to go? Make, hacer la cena. ¿Te gustaría? Sí. We would like to. To go here for. Sí, ¿cómo sería? Go. En la siguiente go también siento que es go. Have, ¿qué es? Have, que no es hacer. No. Have es tener. Tener, ah, ok. Visit. Oh, visit. Aunque abajo también. Bueno, se pueden repetir, supongo. Yo digo que sí. Visit. Jen, would you like? Sí. They would like visit London. Visit. O go. No, go. Go. Go es. Go. Go to. Porque yo, con que yo siento que arriba en la 3 es go, pero no, no sé. ¿Qué decidimos? Go. 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 Would you like to stay by it? Stay. Stay. Would you like to visit? No, to visit Chiva, a ver. Sí. Would you like go? Go. Number 9. Eat. Would you like to? A ticket for a rock concert. Go. Bye. 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 ¿Será necesario poner el nombre? Creería que no. No, mister. No, ok. Ok, finish. Completo. Shit, money. Topala. Sí. Yes. What? Ah.
Y es que yo siento que la 3 era go. Y la 5 quizás es. Finish, Joana. Ya, teacher. 8 nos sacamos. Allí para nota. Ok. 8. Venimos, ok. Vamos a visualizar el ejercicio. Si alguien quiere compartir pantalla para poder revisar, ok. Si alguien podría compartir pantalla para poder revisar el ejercicio. Muy bien, okay. We would like to have, we would like to make a pizza, we would like to go to a restaurant, Jane would like to see the film, they would like to visit London, would you like to stay in this hotel? Can you scroll down? Ah, you got a 10, 7, would you like to visit grandpa? Would you like to go? Would you like to eat? Would you like to start to buy? Thank you, muchas gracias, Mr. Bernardo. Ok, muy bien. No sé si existe alguna duda con este ejercicio, compañeros. Is there any question? Entonces, vamos a hacer la última práctica siempre en grupos. Después vamos a tener la última, pero será en otra plataforma. Ok, aquí les comparto el link en el chat. Déjenme saber si lo pueden abrir. Please. Ok, here we go. Este se trata de colocar en orden las palabras. En ese tienen que utilizar dos verbos. Would you, hay un verbo, to, y ahí va el otro.
I would like to travel. Yes, perdón. Uh-huh. I'd like to travel. To travel. Around the world. The world. World. Okay. I wouldn't. I would. I wouldn't leave. Not, no, is it? You are not. No, I would not. To, I will not. To enjoy. Mm-hmm. Live alone. Vivir. A mí no me gustaría vivir. Ajá. O no. Mm-hmm. Ok, aquí. They good. Sí. Tú. To see. They want to see. They want to see. They. Their, their daughter, their eye. Pero y el love. Again. Love again. No. Love daughter. Y el again. The último, again. Love daughter, again. Love. Arriba estoy. They want to see their love daughter again. ¿Qué significa? Buena pregunta. A ella le gustaría ver a su... De pura lógica también. De nuevo. He would like to get married with Julia. He would like to get married with Julia. No, with. Julia. Esta tengo duda. De la de arriba. Sí, también yo. Métela al traductor. Bueno. Would you like? Would you? Good. You. No, pero no está like. Would you to be? To be. Mm-hmm. Would you to be ready to travel at noon, please? Pero el triste tendría que ir después. To be. Be ready. Ready. To. Travel at noon. Please. Ajá. Se nos come una. Ajá. ¿Cómo dices tú? No, ese tú ya no está. Ajá.
pues no puede. No, para... pero así como solo a eso, para tomar una captura, solo a eso, y después lo borra y hacemos lo otro. Aquí que lo vea él solo, que nos ayude. Aquí está. Ah, sí, teacher, es que se nos borra para poder pasar a la otra parte. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál? Ahí ya se resuelta esa parte. Pero para mostrársela después, va a mí, ya vio lo que sucedió. No sabemos cómo seguir para la otra parte que hay que hacer. Es que usted creo que está editando sobre y este link ya trae para poder editarlo dentro de la página, digamos. Ah, solo okay. tiene que cliquear en el espacio. Vale. O si no, tiene que, donde dice, le tiene que aparecer una barra. Ah, exacto, el borrador, eso le iba a decir. Lo que pasa, bueno, vamos a ver. Porque lo que pasa es que como lo estoy compartiendo, creo que no voy a poder hacer eso. Sí, ahora seleccione. Tendría que trabajar en mi propia... Seleccione el exacto, de ley. Exacto, ahora no a todos va a llevar like, solo algunos. Ahí tiene que ver. Ah, lo que pasa es que como entendíamos nosotros que would you like era... ¿Te gustaría? Sí, puede ser también ¿disfrutarías? ¿Would you enjoy? Quiero ver. ¿Would you travel? ¿Viajarías? Dependiendo del sentido de la oración, ¿verdad? Ok. Entonces, a la primera sí, déjame like to study. O leer. Travel, aquí ponemos el travel. Different. Con like aquí, ¿verdad? Podría ser así. Sí. ¿Te gustaría? Aquí sí sería, ¿te gustaría tener un mejor trabajo? Vamos. No. How is la cosa? To have a better job. Otra persona. No. Sería live to deberías to be está muy complicado, teacher. Otros países. Y ahí en la 2 sería lit could do lit sería te gustaría vivir. Como no te gustaría viajar a diferentes países, creo que dice. Pero, como aquí no dice te gustaría, porque ya estamos en Dolly. Ah, perdón, Dolly sería. Pero Lid no es donde, como donde uno vive. Pero travel es viaje.
Quiero ver esto como dice. Aquí podría ser hub. No, ya lo usamos, ¿verdad? Ya lo usamos. Una, cuatro. Tener un mejor trabajo. Y aquí, si lo quitamos de la cuatro. Creo que la primera solo le podemos dar vuelta. Podría para aprender un otro idioma. No sé. Se escucha como yo hablo. Como yo lo hablo, Lili. ¿Y cuáles verbos son los que nos quedan? Dos. Que aquí se nivela. Ya me perdieron el lapicero otra vez. Mucha de tu vida, ¿no? Este ya lo usamos. Ajá. También el usamos este. Light también. Ahorita Word no tenemos. Ese día está. También ya falta Word y Sync. Esos dos faltan. Sería pero este cantar como quería aquí también va. Cantar con la fama. Ese sí. Y Word no. Y Word queda. Mucho. Teacher, una pregunta. Aquí el tú, ¿este significa para o solamente es para volver infinitivo el verbo? Solamente para convertirlo en infinitivo, el verbo, porque no, y por regla se tiene que utilizar así con el uso de would. Okay, para separar los dos verbos también, porque no se podría decir would you learn studying. Tiene que forzosamente, como es un modal verb, decir would you like to study, would you learn to study. Entonces este ejercicio es para que usted se vaya como familiarizando con el uso de la preposición.
Este, en la 3 no puede ser. Word. ¿Te daría, trabajaría? No. ¿Te gustaría? No, voy a. Que le hayamos más sentido. Travel to. They will love to see. They will love. Me gusta. Ajá, a María mirar de nuevo a mis hijas. De nuevo, today. Wow. A María mirar again. Again. ¿Por qué me queda una? ¿Por qué me sobra una? Quiero ver, okay, dos, porque si le pongo de nuevo. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Sí, me queda una. And there. There. There, correcto. Uh-huh. Luego, sus. Su sería, te digo. Their daughter. Sí. ¿Será que está bien así? Me encantaría ver de nuevo su hija. A ellos. Sí, porque a ellos les gustaría mirar de nuevo sus hijas. ¿Qué le parece, teacher? ¿Será que estamos ahí bien? En eso. ¿En la número? En la número, en la tercera, donde dice, donde están, they, again, they see, daughter, to, they would love. Podría ser, they would love to see their daughter again. Okay. Sí, está mejor de nada. Okay. Vamos a vaya, esta es otra afirmativa, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Sí. Sí, me gustaría. Julia le gustaría, podría ser. Julia le gustaría. A ver, tenés que pensar. Sí, que le gustaría. Pasarse. Okay. Luis María, no, he sería aquí entonces. He, mire, a ver si les parece y después me dice. Le gustaría casarse con Julia. Ajá. Ajá. Tú. To get married with him. Julia. Julia la cosa. To get. ¿Verdad? O al revés, a Julia le gustaría casarse con él. No, pero, creo que suena mejor así, ¿verdad? Sí, tiene más lógica, sí. Le gustaría casarse con Julia. Ajá, a él le gustaría. Yo le encuentro más sentido así. Yo también, así que están de acuerdo.
No, lo que el teacher no le sienta sentido, de ahí para allá todo está bien. Faltan dos preguntas. Vaya, está bien las preguntas, esas comienzas con vos. Las preguntas. Would you? Uh-huh. Would you like to the movie? To the. No. ¿Dónde está el like? Está el like. No sé, yo lo estoy escribiendo. No, would you like? Sí, sí. No, no. Está no. No, no, está. ¿A dónde? No, no, no está. Bueno. Travel. Travel, sorry. ¿Viajarías? ¿Dejaría viajar? Ajá, ¿o dejarías? No, ¿viajarías? Dice. ¿Viajarías? Ay, pero hay un por favor. ¿Viajarías? Ah, ¿o estar solo? Ready es rápido. Viajar rápido en. No, es noche. Sí, está ready también. Would you travel? At moment, please. Sería el final. Please. Te o puedo, quiero ver. ¿Estarías como estarías listo para viajar al mediodía, por favor? Así ay. Sería. Ok, bueno, las disculpas, me quedé pendiente con un grupo. Ok, así que quizá lo vamos a dejar de tarea, ya que no nos va a quedar tiempo para poder revisarlo. Vamos a tomar la asistencia rápidamente para finalizar la clase y comenzamos con Serrano Durán. Present teacher. Brian Alexander. Castro Santana. Rodríguez Díaz. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Melgar. Present Santana, teacher, present. Thank you, Franco Núñez. Present teacher. Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you, Miss Parrilla García. Present teacher. Alfaro de Canales. Me, teacher. Hernández Carvajal. Present teacher. López Montes. Present teacher. Neftalí García. Present teacher. Hernández Sotelo. Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you, Miss. Peraza Sandoval. López Portillo. Guillén Cruz. Teacher, tenía apagado el audio. Ok, mi Sandra. Ok. Nancy Kelita. Present teacher. Jenny Gabriela. Alba Isis. Ellen. Muy bien. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, primero Dios. Así que, good night. Take care. Good night, see you good tomorrow. Night. God bless you. Night, teacher. Good night. Hi, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye.